Muy buenas a todos, gente, bienvenidos al Gremio Jugadores. ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, este videito es súper importante. La verdad es que hace poquito hicimos un video acá en el canal que fue hablando de juegos que se iban a revalorizar en Nintendo Switch. ¿Ya? ¿Cuál es el tema con esto? Que muchos de esos juegos a día de hoy ya están revalorizándose y algunos alcanzan unos precios que son absurdos. ¿Ya? Que con el tiempo yo creo que van a seguir subiendo un poco más, por lo menos. Porque hay algunos que son de copias limitadas, otros vendieron poquito, o otros no los conocía nadie, etcétera, etcétera. Y hoy día sí son más conocidos, sí son más buscados, etcétera, etcétera. Este video de hoy día nació a causa de uno de los chicos de acá del canal, que es Jerry Wake Up, el cual me dijo en mi video pasado, le pregunté sobre si le gustaría ver más de este tipo de videos, este tipo de cosas. Y él me pone, sería interesante un video donde des tu opinión acerca de juegos que aún no salen y pienses que van a aumentar de precio con el tiempo. Así que creo que es un buen tema de video y he estado pensando en que quizás podríamos hacer que sea una serie acá en el canal, que la hagamos cada 2 meses o una cosa así, para ver si vienen títulos interesantes y con eso podernos ayudar entre todos. Ya, así que chicos, me gustaría que en la caja de descripción de este video, si es que hay algún título que ustedes creen que se va a revalorizar y yo no lo dije porque no lo conozco o etcétera, etcétera, me lo dejen en la cajita de comentarios. Así que, sin más dilación, comenzamos. El primero de los títulos es Castlevania Anniversary Collection, un recopilatorio de varios de los Castlevanias más importantes y antiguos. Este recopilatorio saldrá por Limited Run Games. Todavía no tiene fecha anunciada, pero más o menos calculo que saldrá entre lo que queda del año y inicio del otro año. Así que para los que quieran Castlevania Anniversary Collection, van a poder tenerlo en formato físico por Limited Run Games. Aún no sabemos si va a tener una edición coleccionista o netamente van a ser los juegos. Yo también creo que no saldrá por cantidad limitada, sino que saldrá por tiempo limitado. Así que chicos, atentos si quieren Castlevania Anniversary Collection. El siguiente en la lista es Bloodstained Curse of the Moon 2. Este juego está anunciado para lo que queda de este año, que salga en formato físico por Limited Run Games. ¿Qué decir? El primer Curse of the Moon, chicos, fue un juego que salió por Limited Run Games junto a una edición coleccionista y a día de hoy es una cosa increíble lo que cuesta. Es muy difícil encontrarlo a buen precio y con este, que es la segunda entrega, no va a ser distinto, va a pasar exactamente lo mismo, va a pasar. Ya, así que chicos, si les gusta la saga Bloodstained, si les gustan los juegos tipo Castlevania, háganse con este Curse of the Moon 2 porque después va a ser muy tarde. Ya, todavía no está anunciado ni sale, o sea, está anunciado que va a venir por Limited Run Games, pero no tiene fecha. Ya, pero estoy seguro que va a salir antes de fin de año. Así que eso, chicos, vamos con el siguiente. Siguiente juego, chicos, Katana Zero. ¿Qué decir de Katana Zero, chicos? Juego que a mucha gente les gusta, juego que es relativamente cortito, pero muy entretenido, muy rápido de jugar. Este juego también está anunciado por Limited Run Games y está anunciado para el mes de noviembre. Así que para los que quieran hacerse con Katana Zero, que les guste este videojuego, en noviembre será su fecha de lanzamiento. Día exacto no lo sé, pero esperaremos y estaremos viendo para traernos también el Katana Zero. ¿Ya? ¿Qué piensan de la saga Katana Zero? Yo aún no he jugado Katana Zero, pero me lo han recomendado por todos lados y espero tener un minuto para poder hacerme con el juego y poder jugar. Siguiente juego en la lista es To The Moon. Es un juego que yo aún no he podido jugar, pero recuerdo que fue muy famoso hace un tiempo. Mucha gente lo estuvo jugando hace unos años. Y a mí este fue un juego que me recomendaron. Todavía no he tenido ni el tiempo ni el dinero para poder comprarlo, pero viene su versión física por Limited Run Games y dado a que fue un título que fue bastante conocido en su tiempo, creo que es una edición que se puede revalorizar con los años y que cuesta encontrarla, ¿ya? Así que chicos, si fue un juego que a ustedes les gustó, que los marcó en su minuto cuando jugaron, o que simplemente les gusta y quisieran tener su formato físico, creo que también viene entre este año y inicios del otro año por Limited Run Games.
¿Qué tenemos acá, chicos? Tenemos el Towerfall, juego de los creadores de Celeste, que fue un juego rescatado de la mítica Ouya. Y es un juego básicamente para jugar con amigos y putearse entre ellos. Así que es muy buen juego, chicos. Así que si a ustedes les gusta Towerfall o no conocen Towerfall, los invito a que vean algunos gameplay o algunas cositas así, o el mismo trailer. Bueno, acá deben estar viendo el trailer. Pero si les gusta este tipo de juego para jugar con grupos de amigos, Towerfall, muy buen juego. Y encima, si les gusta Celeste, también tienen acá algo bonito. Y qué bueno que hayan rescatado un juego tan bueno de la mítica Ouya. Ah, decir que también es un juego que saldrá por Limited Run Games. No tiene fecha aparentemente, así que creo que ya saldrá el otro año este juego. No sé para qué fecha, pero si les gustaría conseguir Towerfall, que obviamente también es un juego que se va a revalorizar con los años, a esperar y a estar atento a él, ¿ya? Así que vamos con el siguiente, chicos. Siguiente juego, chicos, que también fue anunciado por Limited Run Games, es el Book Fables, ¿ya? Que es como un sucesor espiritual de la saga Paper Mario, pero los antiguos, ¿ya? La Puerta Milenaria, etcétera, etcétera. Así que este es un juego que a mucha gente le he escuchado que le encanta y que es un digno sucesor espiritual. Así que, gente, si han jugado el Book Fables, yo aún no lo he podido jugar, pero es un juego que a mí me atrae, 100% me atrae, y si lo llegara a pillar en un descuento en la eShop, lo compraría sin dudar. Ya, es un juego que yo voy a comprar si sale por Limited Run Games. Así que, chicos, díganme qué piensan de Book Fables. ¿Han jugado Book Fables? Así que si lo quieren, chicos, yo creo que este juego viene el otro año. No estaba anunciado para este año, así que saldrá, yo creo que en la primera mitad del otro año, a Limited Run Games. Así que tengan un ojito con él si quieren hacerse con este juego. Vamos con el siguiente. Después de terminar con los juegos de Limited Run Games, tenemos acá el Prini 1 y 2, ¿ya? Juegos que salieron para la mítica PSP, y que en su minuto no puedo jugar, pero me los han recomendado mucho, mucho, mucho tiempo me han dicho, juégalos. ¿Te gusta la saga Disgaea? Juégalos. Claro que no tienen que ver directamente con cómo se juega un Disgaea, pero ay, que los pingüinitos son lo mejor, weón, son lo mejor, ¿ya? Así que, chicos, si les gusta la saga Disgaea, si les gustaron los Prini que salieron en PSP, que estos son los mismos, simplemente son un port, decir que es un juego que sale mañana. Sale mañana, lo estaba viendo acá por Light Shop, y el Light Shop está a $20 cada uno de los Prini, porque salen los dos. Pero acá en la Nintendo Switch hay una edición que vienen los dos juntos, muy bonita edición, porque hay que decir que es muy completa esa edición, y está bastante baratita, ya, porque trae bastante añadido, trae bastantes cositas, y si no me equivoco cuesta $60, ya. Lo voy a dejar acá mejor el precio junto con la página de Amazon, ya, para que puedan comprarlo. La edición de verdad es bastante bonita y creo que por el precio lo vale, ya, chicos. Así que si les gusta esta saga, no duden en comprarlo. Este juego sale el 13 de octubre, ya queda nada. Justo me pilló esto encima, pero vamos a recomendarlo porque es un juego que sí me quiero traer y sí quiero jugar. Siguiente juego en la lista es Cristales, chicos. Es un juego que trajimos acá la demo al canal hace un tiempo, ya que la señorita Ilvi, que es frecuente acá en el canal, nos recomendó que jugáramos esta demo y estaba siguiendo este juego. Y es precioso, chicos. Es precioso. Lamentablemente la demo estaba en inglés, pero según todo lo que averiguamos, el juego ya en Steam cuenta con el idioma español. Así que yo creo que a lo que salga en las consolas también vendrá el idioma español incluido. Más sabiendo que es un estudio colombiano de los que están detrás de este juego, así que sería ilógico que no viniera en español. No lo entendería, la verdad. Así que eso, chicos, es un juego que va a salir en noviembre en su formato físico. En este minuto están las preventas por Amazon, así que si quieren hacerse con un RPG bastante bonito, que juega un poco con el tiempo, porque eso más o menos en eso se mueve, no duden con hacerse con Cristales, porque yo creo que van a ser unos juegos que van a desaparecer rápido. Encima, en este minuto, con todo lo que es tema pandemia,
Hay juegos que no están llegando a los países y yo creo que Cristales no va a llegar a muchos de nuestros países. Esto me pasó con el juego Nexomon, que lo pedimos por Amazon, y el juego acá al país no llegó por ningún comercio. Así que es un juego que acá no se encuentra. Y yo creo que más de lo mismo va a pasar con Cristales, por lo menos aquí en Chile. No sé en sus países, me pueden dejar sus comentarios si siempre llegan todos los juegos allá o hay muchos juegos que se quedan netamente en Amazon o en otras tiendas. Ya chicos, les recomiendo mucho Cristales a los amantes de los RPG. Y eso chicos, denle una oportunidad. Continuando con los juegos chicos, tenemos Little Town Hero. Es un juego que en su minuto cuando salió se dijo que no tenía formato físico y no iba a tener formato físico. A día de hoy tiene formato físico y viene acompañado de una edición limitada. Ya, esta edición limitada trae algunas cosas como su banda sonora y otras cositas. Decir que la banda sonora es de Toby Fox, así que a la gente que le gusta la música de Undertale, la música de este juego les va a gustar. Yo lo que pude jugar no me gustó mucho, pero sí lo que menos me gustó es el tema de que solo viene en inglés, o sea, no trae español. Y no lo puedo entender viniendo de Game Freak. Bueno, así que chicos, creo que por todas estas condiciones, porque es un juego de Game Freak, porque es un juego que se dijo que solo saldría en digital en su minuto, que no tuvo mucho bombo, que la gente no lo conoce mucho, creo que es un juego que es carne de especulación, es carne de que suba. Así que si a ustedes les gusta este juego, yo no lo puedo recomendar, pero si a alguien le gusta Little Town Hero, les recomiendo que vaya a Amazon y se compre su edición porque trae sus cositas especiales. Y no está mal la edición especial, no está mal. Y creo que no es netamente cara. Así que chicos, por eso creo que Little Town Hero va a ser un juego que se va a revalorizar. El último juego que tenemos en la lista por el minuto, chicos, de este primer videito de juegos que aún no salen, pero sabemos que se van a revalorizar, es el Ori. Bueno, las dos partes del Ori. ¿Ya? Porque hace poquito se anunció una edición coleccionista para estos juegos, para Nintendo Switch, ya que para Xbox ya existía, aunque igual va a salir para Xbox esta edición. Y después se anunciaron también los juegos por separado, ya, también para Nintendo Switch. Si quieren el formato físico de Ori, que lo hagan ahora, porque estos juegos en formato físico van a salir en diciembre. Así que les digo, apresúrense chicos, porque no sé cómo estén los formatos físicos individuales, pero la edición coleccionista aún queda. Es una edición que no es barata, ya, porque no lo es. Después va a ser una edición pero asquerosamente cara con los años. No, de verdad que va a ser una cosa increíblemente cara por el tema del vitral. Trae un vitral adentro y si es un vitral original, uff. Y en el caso de que no quieran eso, pueden buscar los juegos solitos, ya, porque igual los estaban vendiendo por Amazon. Son juegos muy cotizados, chicos, así que si quieren Ori, corran ahora. ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Qué les pareció las recomendaciones que teníamos por acá? Decirles, chicos, que si ustedes saben de algún otro juego que se vaya a revalorizar, me gustaría saberlo, que me lo dejaran acá en la caja de comentarios, que esté pronto a salir. Voy a poner dos bonus, pero no entran directamente en esto porque son juegos que ya salieron, ¿ya? Que uno es Hollow Knight, que ya lo nombramos la vez pasada. Que Hollow Knight salió por Fangamer y a día de hoy todavía está disponible en la página. Así que si alguien quiere hacerse con una edición estándar de Hollow Knight o con una coleccionista, puede comprarlo ahí, ¿ya? Y el otro es Stardew Valley. Ya todavía está disponible por Fangamer, chicos, y es un juego que se va a revalorizar con los años, ya que es el mejor simulador de granja y de vida, etcétera, etcétera, porque tiene todo está ahí, ya. Así que va a ser un juego que con los años, de verdad, con muchos años, además hay una edición especial, ya. Así que chicos, elijan lo que ustedes prefieran, pero si quieren alguno de esos dos juegos, ya sea como Hollow Knight o Stardew Valley, pasen por ahí y cómprenlos porque están disponibles, chicos. Y bueno, con esto ya culminamos este video. Creo que lo vamos a traer como serie, quizás cada dos meses o algo así. De verdad me gustó mucho la recomendación de poder hacer estos videos. Son videos que a mí me entretienen muchos. Y chicos, déjenme sus comentarios acá en la cajita de descripción. La mayor forma de ayudarnos es compartir nuestro contenido, darle un like, dejar un comentario, suscribirse al canal para que más nos conozcan y la familia del Gremio Jugadores pueda seguir creciendo.
Muchas gracias, chicos. Nos vemos en otro video, nos vemos en otro directo. Se me cuidan. Se despide Kousuke. Chao, chao.